Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Nos enseñó San Luis Griñón de Montfort a Jesús por María. A Jesús por María. Hoy sábado, qué bonito, no solo voy a ofrecer el Santo Rosario, sino también la coronilla. A Jesús por María, la Virgencita María, nos lleva a nuestro Señor Jesucristo. Por eso los invito para que, clamando esa misericordia de Dios, clamemos también la protección maternal de la Virgencita María sobre cada uno de nosotros en este sábado, que ella presente ante su Hijo, ante el Padre y el Espíritu Santo, cada una de nuestras intenciones. Seguimos orando por todos nuestros hermanos enfermos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Expiraste, Jesús, pero la fuente de vida brotó para las almas, y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca el mundo entero y derrámate sobre nosotros. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Oh sangre y agua, que brotaste del corazón de Jesús, como una fuente de misericordia para nosotros, en ti confío. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero.
por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Padre eterno, te ofrezco el cuerpo y la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para el perdón de nuestros pecados y los del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero.
por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros y del mundo entero. Oh Dios eterno, y que en la misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable, vuelve a nosotros tu mirada bondadosa y aumenta tu misericordia en nosotros, para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos desalentemos, sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad, que es el amor y la misericordia mismos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos quieres tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que esa bendición de Dios sea nuestra fuerza, nuestro ánimo, nuestra energía para seguir adelante, día tras día, cumpliendo la voluntad de nuestro Señor, así como lo hizo la Virgencita María. Hágase en mí según tu palabra. Abramos todo nuestro ser para cumplir la voluntad de ese Dios misericordioso, de ese Dios que siempre está pendiente de nosotros. Los dejamos con el mensaje de Monseñor Gabriel Ángel Villabaos, nuestro arzobispo de Tunja, con Evangelio y Vida. Feliz y bendecida tarde. Cordial saludo, amables santividentes, también quienes nos siguen a través de las emisoras y distintas redes sociales. Evangelio y Vida, una oportunidad que tenemos de escuchar el Evangelio propuesto por la Iglesia para la celebración diaria de la Eucaristía. A la luz de este pasaje hacemos nuestra reflexión como discípulos misioneros del Señor. Para este sábado el Evangelio lo tomamos de San Lucas, en el capítulo 11, versículos del 27 al 28. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío, levantando la voz, le dijo: «Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron». Pero él dijo: «Mejor bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguramente esta mujer que lanza esta alabanza hacia la madre de Jesús estaba sorprendida de ver la manera como Jesús expresaba los milagros que realizaba,
la persona inigualable que era Jesús. Dice el Evangelio que mientras Jesús predicaba, de entre el gentío una mujer espontáneamente lanzó este grito: dichoso o bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Como quien dice, qué dicha para esa madre que tiene un hijo tan listo, tan inteligente, tan grande. Pero viene la respuesta de Jesús: mejor dichosos, mejor bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Pero resulta que la primera en escuchar y obedecer la palabra de Dios es la misma Santísima Virgen María. Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. El mérito de un cristiano, de un discípulo de Cristo, es escuchar su palabra y ponerla por obra. Porque lo dirá el Señor, no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que obedece, el que escucha la palabra y la pone en práctica, como el hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Nosotros, como María, también estamos llamados a escuchar la palabra de Dios y a ponerla por obra. De esa manera podremos dar fruto como aquel cuya semilla cayó en tierra buena y escuchó la palabra de Dios con corazón noble y generoso y dio fruto con perseverancia. Eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros. Escuchar es obedecer, y obedecer es poner por obra aquello que se nos indica. Y el Señor en el Evangelio nos indica el modo de estar unidos a Él y de estar unidos al prójimo por el amor, que es el distintivo principal de todo cristiano. Pues dichosa María, que escuchó la palabra de Dios y la puso por obra. Dichosos nosotros si escuchamos la palabra de Dios y la cumplimos. La misma Santísima Virgen María, que fue el sujeto de este elogio, ella interceda por todos nosotros para que, como ella, escuchemos y pongamos siempre por obra la palabra de Dios. Amén.